Bienvenidos al programa Creados para Amar. Mi nombre es María José Arranz y estoy aquí para dirigir esta serie de programas en los que vamos a intentar dar respuesta a cuestiones que están hoy muy en la calle y en la vida de cada uno, especialmente de los jóvenes. Como su propio título indica, el programa quiere responder a, primero, la realidad de que el hombre ha sido creado por Dios, segundo, a cómo ha sido creado, qué es ser persona humana, también al hecho de que en esa creación el amor tiene un lugar primordial en cuanto que hemos sido creados por amor y que también el fin de la persona es amar, pero aterrizando en qué consiste realmente el amor. También tenemos la pretensión de colaborar en aprender, enseñar a qué y a cómo se ama. Y por último, pasaremos revista a algunos de los obstáculos y de las dificultades que hoy en día nos rodean para realmente poder vivir a fondo esta realidad del amor. En el programa de hoy vamos a tocar un tema que quizá puede sonar algo distante de esto que comentábamos, del Creados para Amar, pero que sin embargo va a sentar las bases necesarias para lo que luego vamos a tratar en sucesivos programas. Ni más ni menos que hoy vamos a hablar de nuestro origen, que hemos sido creados por Dios, que fuimos creados en un estado diferente al que ahora vivimos, en un estado de justicia original. Pasaremos un poquito revista a qué quiere decir eso. Y también, cómo no, hablaremos del pecado original. Porque hoy seguimos viviendo las consecuencias de ese pecado. Y para ello contamos con la presencia de algunos jóvenes porque pensamos que en este tema del amor los jóvenes están primero tratados como sujetos directos, ¿no?, y en los medios de comunicación, y porque el amor es algo que está innato en sus años de juventud, y también porque ellos están necesitados de verdad en este tema. Y sin más, vamos a pasar a presentaros a los jóvenes que nos acompañan para el programa de hoy. Ellos mismos se van a presentar para que todos ustedes les conozcan. Adelante. Soy Irene Reyes, tengo 22 años y soy de Nicaragua. Me llamo Mateo, tengo 21 años y soy de Estados Unidos. Me llamo Alberto, tengo 17 años, soy de Barcelona. Me llamo Christine, soy de los Estados Unidos y tengo 18 años. Pues bienvenidos a los cuatro, y ellos nos van a ayudar a desgranar un poco el tema y también a poner voz a las preguntas y a las dudas que vayan surgiendo en el programa de hoy. Como les decía, vamos a hablar de lo que es la creación del hombre. Podemos caer hoy en la tentación de pensar que el hombre es autosuficiente, tenemos mucha técnica a nuestros pies. De hecho, si podemos estar haciendo hoy el programa es gracias a todos los avances técnicos que el hombre ha sido capaz de conquistar. Y gracias a eso nos pueden ver en muchos lugares, a muchos kilómetros de donde nosotros estamos. Sin embargo, hay una realidad que no podemos obviar, y es que nadie se ha dado la existencia a sí mismo. De hecho, el hombre tiene un comienzo, y en cuanto tiene un comienzo, no es eterno, sino que comienza a existir en un instante concreto en el tiempo y en un lugar concreto. Eso quiere decir que ha sido creado, y naturalmente no ha sido creado por sí mismo, no se ha dado la vida a sí mismo, sino que la ha recibido. Esto, que puede parecer una obviedad, sin embargo, nos va a dar un referente muy importante en el tema de cuál es realmente el camino de la felicidad y de la verdadera realización de la persona. Porque lo mismo que cuando uno compra un lavavajillas, viene con un libro de instrucciones, y en ese libro de instrucciones la persona que ha tomado parte es realmente quien diseñó y construyó ese lavavajillas, y cuando uno lo recibe puede pasar del libro de instrucciones y hacer con su lavavajillas lo que quiera, ciertamente para que funcione habrá que seguir las instrucciones que vienen allí.
Y aunque el ejemplo pues de un lavavajillas no tenga comparación con el de una persona, ciertamente si nosotros conocemos cuál es nuestro origen, quién es nuestro creador, eso nos va a dar la pista necesaria y clave para saber dónde está nuestra verdadera felicidad. En este hecho de ser creados, tenemos que admitir que hemos sido creados por Dios, en el sentido de que necesitamos a alguien, por supuesto superior a nosotros, preexistente a nosotros, con más poder y más sabiduría que nosotros. Y en ese sentido tenemos la revelación y concretamente el Génesis en la Biblia, que nos hace un relato de la creación del hombre y que nos da muchas pistas para conocer realmente nuestro origen. En ese relato hay dos ideas que son fundamentales. Dios aparece como creador, creador de todo el universo. Dios no necesita del universo, tampoco necesita del hombre. Sin embargo, crea y crea por amor, porque el amor es expansivo y busca el bien y busca la comunicación de ese amor. Y en esa creación, Dios va paso a paso desgranando pues todo lo que nosotros conocemos ya del relato, del universo, y llega un momento en que el relato cambia sustancialmente cuando llega el momento de la creación del hombre. Sabéis que va diciendo el Génesis: hágase la luz, hágase los animales, háganse las aves, háganse los peces del mar. Y sin embargo, cuando llega el momento de la creación, la palabra que utiliza el Génesis es hagamos, en el sentido de que esa creación del hombre es algo sustancialmente distinto del resto de las cosas creadas. Ahí, digamos que la Santísima Trinidad se pone en primer plano, y en ese hagamos, digamos que emplea toda su fuerza, emplea todo su amor, y además lo que crea es a imagen y semejanza suya. ¿En qué sentido somos nosotros semejantes a Dios? Porque está claro que no somos eternos, porque hemos nacido y ellos se han presentado y cada uno ha nacido en un momento de la historia. Por cierto, yo no he dicho mi edad, tengo 44 años, he nacido bastante antes. Y hemos nacido en un momento concreto, luego en el sentido de que somos eternos, no nos parecemos a Dios. En el sentido de que tenemos un cuerpo, tampoco nos parecemos a Dios, somos visibles y Dios es espíritu puro. En el sentido de que tenemos que aprender, que somos limitados en nuestro conocimiento, que más quisieran los estudiantes que conocer desde que nacen todo, pero ciertamente cuesta mucho esfuerzo aprender, ¿no? Y con el paso de los años yo diría que casi más. Entonces, en el sentido del conocimiento y de la sabiduría no nos parecemos a Dios. Sin embargo, sí que es verdad que podemos conocer, entonces Dios nos ha dotado de inteligencia y podemos llegar a conocer a Dios, a nuestro creador. Y lo que es más importante, y esa segunda característica muy, muy especial del hombre, es que somos capaces de amar. Y ahí está el quid de la cuestión. Realmente Dios crea al hombre por amor y para que el hombre responda a ese amor. Y además lo hace así de tal manera que en esa respuesta de amor del hombre está la felicidad. Uno puede hacer caso omiso de eso y vivir al margen de eso. Ciertamente puede. Pero tu felicidad depende de tu respuesta. De tu respuesta de amor a Dios y de amor a los demás. Simplemente porque hemos sido creados así. Aquí aparece un tema también muy, iba a decir, espinoso, y es el tema de la libertad, porque lógicamente estamos hablando de que uno puede responder a ese amor o no responder, para lo cual uno tiene que ser libre, ¿no? Si estuviéramos condicionados a responder a ese amor,
primero ya no sería verdadero amor y segundo ya no habría libertad. Entonces, Dios nos ha hecho libres precisamente para hacernos capaces de amar y para poder responder. Porque la experiencia la tenemos todos, el amor no se puede obligar. Tú no puedes obligar a una persona a amarte. Hay muchas veces, y los jóvenes lo viven, ¿no?, y todos lo hemos experimentado, que a veces uno quiere a una persona y no es correspondido. Y en esa no correspondencia hay un sufrimiento. ¿Qué más quisiera uno? Pues me enamoro de esa chica o de ese chico y ¿qué es? ¿De qué depende mi felicidad en ese momento? Pues de que me corresponda. ¿No me corresponde? Bueno, le obligo y ya está. Problema resuelto. Sin embargo, eso todos tenemos la experiencia de que no se puede hacer, ¿no? De que el amor es algo intrínsecamente libre porque implica a la persona y necesita una respuesta en libertad. ¿Por qué Dios nos creó libre? Pues lógicamente, si Dios no nos hubiera creado libres, no hubiera podido haber una respuesta de amor. Hubiera podido haber una respuesta instintiva, como los animales siempre cumplen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden hacer otra cosa. O sea, su instinto les marca y les determina. Sin embargo, Dios nos crea libres arriesgándose a nuestra no correspondencia. O sea, desde el momento en que nos crea libres, nosotros podemos apartarnos de su amor y apartarnos de su amistad. Pero también es el, entre comillas, precio que tiene que pagar Dios realmente para que cuando sí le amemos, ese amor sea verdadero y real, no sea impuesto, no sea forzado. Por eso Dios llega al extremo en el respeto de nuestra libertad, ¿no? Porque ¿quién no ha pensado alguna vez, pues, que caray, hubiera sido mucho mejor no ser libre, ¿no? Entonces ya tendría, o sea, sería todo muchísimo más fácil, no tendría que decidir nada, no tendría que elegir nada, no tendría ningún riesgo, toda la vida iría como una seda, ¿no? Pero realmente no habría una verdadera amistad con Dios, no habría una verdadera respuesta de amor a Dios, ni tampoco una verdadera respuesta de amor al prójimo. Si no hay libertad, no puede haber amor, porque el amor consiste en una entrega que requiere de que uno sea dueño de sí mismo para entregar aquello. Si no, no puedes, no puedes responder. Entonces, esto es el panorama en el que hemos sido creados. En este estado de justicia original, que significa que el hombre y la mujer, Adán y Eva, han sido creados con un dominio de sí mismos y con un dominio de la creación. En ese sentido están las palabras del Génesis de que Eva y Adán son el uno ayuda para el otro. Y también en el sentido de que Dios les dice creced y multiplicaos y gobernad la tierra. Este es el panorama de justicia original en el que, por supuesto, pues no había nada que desentonara desarmonía, tampoco en la creación, tampoco en el universo. La armonía y la amistad con Dios era lo que reinaba en ese momento. Bueno, pues hasta aquí esta primera mitad del programa y hacemos ahora un descanso. Estamos en el programa de Creados para Amar, hablando hoy del tema de la creación del hombre por Dios. En la parte anterior del programa hablábamos de cómo hemos sido creados por Dios en un estado de justicia original en el que todo era armonía dentro del hombre y también en la creación, y de cómo Adán y Eva pues estaban destinados a ayudarse mutuamente y a gobernar todo lo creado, a multiplicarse y a que su unión de amor fuera fecunda. En este sentido, interesa mucho también contemplar el hecho de que Dios crea al hombre y a la mujer para constituir una familia. De alguna manera, ahí radica también parte de la semejanza del hombre con Dios, porque Dios, Santísima Trinidad, son tres personas y hay una corriente de amor entre esas tres personas que también tiene su reflejo en lo que es la familia humana. Por eso el hombre nace en el seno de una familia, porque ha sido creado por amor y para amar, y empieza su escuela de amor en ese mismo instante. Estábamos pasando revista también a raíz de una pregunta de Aileen sobre el tema de la libertad, que era necesaria
para esa respuesta de amor. Para que haya amor verdadero, pues lógicamente tiene que haber un estado de libertad. Y lógicamente esta libertad es un riesgo. Es un riesgo en cuanto a que uno puede responder o no, elegir amar o rechazar a Dios. Y como una expresión de este riesgo aparece en el relato del Génesis la prueba de la libertad que constituye esa norma que viene expresada en la Biblia como que Dios le dice al hombre que no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es curioso cómo es este árbol precisamente el que Dios prohíbe a Adán y a Eva. Ciertamente no es un capricho de literatura bíblica, sino que discernir y establecer lo que está bien y mal es algo que le corresponde a Dios y que le corresponde a Dios específicamente como creador. Y el hombre como criatura ha de someterse a esa norma. No por un capricho dictatorial de Dios, sino porque Él es quien tiene la sabiduría. Él es quien conoce realmente dónde está el bien y dónde está el mal. Y en esa prueba todos sabemos, es mundialmente conocido, que Adán y Eva pues caen y desobedecen esa prohibición de Dios y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal porque quieren hacerse como Dios, quieren establecer ellos ese bien y ese mal. Esto, haciendo un paréntesis, es algo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. O sea, realmente hoy el hombre quiere ser Dios y establecer y jugar a ser Dios, y eso se ve en las legislaciones de la mayoría de los países y en nuestras sociedades. Se establece el bien y el mal a golpe de mayoría y a golpe de ley. Pero es algo que viene ya de muy antiguo, viene desde ese momento de creación del hombre. En esta situación, cuando el hombre desobedece a Dios, comete el pecado original, y ese pecado original se transmite con la naturaleza humana a todo hombre que nace. Dios aquí podría haber dicho, bueno, pues te lo avisé, te dije que si comías del árbol de la ciencia del bien y del mal morirías, has comido, mueres, punto y final de la historia. Sin embargo, Dios no abandona al hombre a su suerte, sino que, como siempre, iba a decir que Dios se crece a sí mismo, es una expresión muy coloquial, pero quiero decir que Dios siempre saca de todo mal, saca un bien mayor. Y aunque nos pudiera parecer que el estado de vida en el que estamos nosotros ahora mismo, pues dista mucho de ser el estado de felicidad que tenían Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Yo iba a decir, cuando era joven, cuando tenía la edad de estos chicos, pensaba, llego a ser yo Eva y anda, a mí no me pasa eso. O sea, bueno, arriesgar lo que arriesgó por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, hombre, por favor, hasta ahí podíamos llegar. Fíjate tú las consecuencias que ha tenido luego en la historia. Vamos, qué metedura de pata. Pero sin embargo, luego uno comprueba en su vida cómo realmente el hecho de ser libres y de haber sido creados también nos sitúa en una dinámica de miseria, de debilidad. Con el pecado original entró la muerte, entró el dolor, entró la enfermedad. Esa armonía interior del hombre y de la creación se rompió. Hoy lo vemos como hay desastres naturales que también son consecuencia del pecado, no solo del pecado original, sino de todos los pecados personales de la historia de la humanidad, de los nuestros también. Y esas consecuencias del pecado las estamos padeciendo hoy en día. Pero como decía, Dios se crece y hace un plan todavía mejor, hace el plan de salvación. Y en ese plan está Jesucristo, que viene como Salvador nuestro, viene a salvarnos. Y está la Iglesia como sacramento universal de salvación para todos los hombres.
Y de hecho, podemos decir que ese es un plan mejor porque nosotros podemos decir hoy en día que somos hijos de Dios, cosa que no podían decir Adán y Eva. Podían tener, eso sí, no se cansaban, no tenían dolores, no tenían enfermedades, no tenían que estudiar para aprender, no sudaban, no les dolía nada, no tenían problemas, pero no eran hijos de Dios, eran simplemente criaturas de Dios. Nosotros somos mucho más. Es verdad que en ese plan de salvación, que ya, o sea, Cristo ya nos ha salvado, pero las consecuencias del pecado las vivimos hoy en día. Yo creo que todos las hemos padecido y las padecemos, en el sentido de que eso que llaman concupiscencia, esa inclinación al mal, pues todos hemos tenido experiencia de ella. En nuestra vida muchas veces sabemos lo que está bien y sin embargo hacemos lo que está mal, ¿no? Y volvemos a caer en los mismos pecados, en las mismas faltas, aun conociendo que eso está mal, ¿no? Entonces, en ese sentido experimentamos el combate que toda persona tiene que llevar a cabo en su vida entre el bien y el mal, ¿no? El campo de batalla pues es nuestro corazón, es nuestra vida, y ahí se está librando hasta el último segundo de nuestra vida, ¿no? Y a mí la verdad es que aquí me gustaría preguntar un poco a los jóvenes que nos acompañan, si ellos también están de acuerdo en ese sentido, en que hay que luchar en la vida, ¿no? Sí, que uno experimenta esa lucha entre el bien y el mal. ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo veis a vuestro alrededor? ¿Lo veis en vosotros mismos? Claro, con el mundo de hoy, con todo lo malo que se ve en el tele, en la radio, en todo, en el internet, claro, hay que luchar para el bien. No hay otra opción, si no te dejas llevar. No, esa es una realidad que todos vivimos. Y también interiormente, quiero decir que a veces uno aún no solamente esa lucha está fuera, ¿no? No solamente hay que luchar contra lo de fuera, sino que también hay que luchar interiormente con uno mismo muchas veces. No sé si esa experiencia sí, de... Sí, por ejemplo, a la hora de estudiar. O sea, tú sabes que tienes que estudiar, pero después te cuesta y no te pones. Y sabes que lo que estás haciendo está mal. Claro. Y todo eso, pues después... te está comiendo la conciencia ahí, ¿qué he hecho? Sí, luego llega el día del examen y entonces uno se da cuenta de lo que ha hecho realmente, ¿no? Te arrepientes. Sí. Luego también hay una realidad que me gustaría resaltar, y que es especialmente importante en este campo de la afectividad, del amor, de la propia vocación, de la entrega, y es el hecho de que, volviendo al tema que sacaba Eileen de la libertad y de la elección que cada uno tiene que hacer en cada momento de su vida, pues ciertamente cuando uno elige el mal, eso termina esclavizando. Pongo un ejemplo. Es como alguien que está en una ladera de una montaña, ¿no? Y tiene dos opciones. Una, seguir escalando la montaña, y otra, bajar la montaña. Evidentemente, es más fácil bajar la montaña. Cuesta menos esfuerzo, se va más rápido y además, bueno, pues uno ya viéndolo todo así en perspectiva dice, bueno, esta está tirada, ¿no? En cambio, uno echa la vista para arriba, ve la cumbre, ve lo que le queda por escalar y puede que le tiemblen un poco las rodillas, en el sentido de decir, no tengo fuerzas, esto es demasiado duro, es demasiado fuerte, mira, mejor cojo mi mochila y voy para abajo, ¿no? En ese sentido, hacia abajo se va más fácil. Pero también hay que tener en cuenta, poniendo ese símil con el tema de la elección del bien y del mal, que es verdad que el bien cuesta, como decía Mateo, y hay que luchar y hay que esforzarse, etcétera, etcétera, y que el mal es mucho más fácil, o sea, es más fácil dejarse llevar por la corriente, ¿no? Pero también es verdad que cuando uno elige el mal, cada vez es más esclavo de ese mal. O sea, cada vez uno tiene la ladera para llegar al bien mucho más escarpada y en cambio va cada vez más deprisa bajando, ¿no? Es como que el mal llega a hacerse cada vez más fácil en esa elección del mal y cada vez uno es menos libre para poder elegir el bien. Entonces,
Eso a veces, y especialmente en temas como estos que vamos a tratar, pues del amor, de la sexualidad, entonces ciertamente hay que mantener un combate, hay que esforzarse, hay que poner la voluntad a trabajar, pero ciertamente tiene una recompensa. Del mismo modo, cuando uno específicamente en este tema se deja llevar por lo más fácil, porque cuesta menos esfuerzo, porque es lo que todo el mundo hace, porque es la corriente, porque todo me invita a ello, como decía Mateo, la televisión, el cine, lo que hacen mis compañeros, lo que veo en la calle, todos los anuncios me lo están vendiendo como la maravilla, no pienses, disfruta, etcétera, etcétera. Entonces eso cada vez te va restando libertad, ¿no? Te va restando capacidad para realmente tú, en igualdad de condiciones, poder elegir entre un camino y otro. Entonces, esto también es muy importante verlo, porque a veces uno piensa, ah, no pasa nada, ¿no? Cuando uno tiene delante de sí los dos caminos, ¿no? Como nos dice la Sagrada Escritura, tienes ante ti vida y muerte, elige vida y vivirás, ¿no? Entonces, uno parece que tiene ante sí los dos caminos y que los dos, pues están equilibrados. Pues cuando uno elige muerte y elige mal, pues cada vez tiene menos libertad para poder elegir el bien, ¿no? Entonces, esto tampoco quiere decir que haya un determinismo, o sea, que tampoco nadie se desespere, porque siempre y sobre todo está la gracia de Dios y como digo, Dios, ante ese pecado original, siempre ha establecido el plan de salvación, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y entonces siempre vamos a tener eso a nuestra disposición. Pero también es una llamada de atención en el sentido de que no da igual elegir una cosa que otra. No son las consecuencias iguales elegir una cosa que otra, y que eso va a tener unas consecuencias en cada uno, ¿no? No sé si esto tenéis algún ejemplo así cercano que podáis contar. Vamos, yo me estoy acordando en concreto del ejemplo de un joven que, pues, un joven como vosotros, que en un momento determinado, pues por malas compañías, por amistades que no lo eran, pues se inició en el mundo de la droga. Entonces, él era autosuficiente, a mí no me va a pasar como a los demás, yo controlo, yo sé dónde me estoy metiendo, yo voy a fumar solamente esto y este día y ya está, y luego voy a seguir con mi vida normal, etcétera, etcétera. Y al cabo de un tiempo, eso se reveló como la gran mentira, ¿no? O sea, ni controlaba, ni fumaba cuando él quería, ni su vida siguió igual. Entonces, eso tuvo una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, en este sentido conviene que cada uno, pues, ante sus decisiones en la vida, pues sea muy consciente de ese combate y entonces, pues, se ponga, iba a decir, las pilas, como decimos en España, para realmente esforzarse y luchar, porque pues es duro, pero también cuando eliges el bien, cada vez eso establece en ti una fuerza para seguir eligiendo el bien, ¿no? Entonces, sí, también porque es muy fácil simplemente justificarse y decir, pues no soy tan mala como esa amiga mía, en vez de verdad pensar en lo que es bien y lo que es mal. Pues nada, hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Creados para Amar. Hemos tratado el tema de la creación del hombre por Dios, con esa particularidad de que nos ha dotado de inteligencia para conocer y sobre todo de capacidad para amar, y cómo en esa realización de nuestra vocación al amor está realmente la felicidad de toda persona. Thank you.